Y seguimos aquí en Puerto Rico Gana, seguimos como canto. El próximo participante, Hanover. Hanover, buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Tú eres de qué pueblo? De Laja, Puerto Rico. ¿Tú eres de Laja y vives allá? Sí, pues claro. ¿Y has pasado todo esto que está pasando a nuestra buena gente del sí, área sur? He pasado varios temblores y pasé el de 6.4 con mi familia. Vivo en un residencial en un tercer piso, tuve que bajar, bueno, varias cosas, pero estamos aquí, gracias a Dios. Esta canción de que dice superación, ¿tú la escribiste para por lo que estamos pasando? Sí, yo la escribí por lo que estamos pasando y esta canción yo la hice, es como para mí, pero yo también quiero que la gente se identifique. Claro. Yo hablo de mí, pero yo hablo también para la gente que pueden también y pueden superarse y que den todo siempre de ellos. Hanover, ¿estamos listos? Estamos listos. Con ustedes, Hanover. Muchos subestimando el poder. Nunca digas que tú no vas a poder. Antes de que me vaya me dejaré ver. Venimos al mundo a desaparecer. No sé si tú, pero yo dejaré una huella. Cuando me vaya brillaré como una estrella. Y tú puedes también. Levántate, supera y dile ya. Todo aquello que te tiene atrás. Más que nadie sabe bien que todo sueño se puede lograr. Después de todo te piensas quitar. Lucho contra la marea y los siete vientos, pero no saben lo que quiero y lo que siento. Desde pequeño papá Dios fue mi sustento. Yo sé que el progreso viene pero lento. Y esto es más que un talento, viene siendo de mí un sentimiento. Cada día más conocimiento, me pongo duro como cemento. Lo hago yo no comento. Sigo esperando el momento, pero no desespero, vendrá el aguacero. Mientras mi cuenta yo la aumento. Y tú puedes también. Levántate, supera y dile ya. Todo aquello que te tiene atrás. Yo que nadie sabe bien que todo sueño. Gracias, brother. A tu posición, mi amigo. Pase por ahí. Y en este momento llama Yaniel. Yaniel. Mi amigo Yaniel. Y está participando por $200 de Nuke IBC Institute. Yaniel, ¿de qué pueblo tú eres? Puerto Rico, Bayamón. De Bayamón. ¿Y cuántos años tú tienes? De 16. ¿Y estás estudiando en qué escuela? En la Papa Juan 23. ¿Y ya comenzaron las clases o no? Todavía. ¿Todavía? No. Con los temblores y esto, ya la primera ronda, todavía, la segunda ronda y todavía. Mira, ¿vas a cantar Falso Amor? Sí. ¿Eso es para alguien que no, fue un falso? No, eso es, ¿sabes? Es que a mí me gusta hacer, a mí me gusta hacer videos, ¿sabes? Mi novia está ahí. No, mi novia está ahí. Yo tengo una novia. A mí me gusta que las personas se identifiquen con lo que yo hago. Okay. Y yo veo muchas personas a veces así, pues yo digo, contra, pues hacer algo con lo que la persona se identifique, ¿me entiendes? O sea, que esta canción no es para tu novia. Esa canción no es para nadie. ¿Cómo se llama tu novia? Yaneli. Dile, Yareli, mi amor, esta canción no es para ti. Esta canción no es para ti, Yareli, dile. Yaneli, esta canción no es para ti, oíste. Si acaso. Bebecita, dile, bebecita. ¡Con ustedes, Yaniel! Ay, Dios mío, ya no puedo. Solo me desespero, ya no creo en el amor. Si siempre me toman pa' juego. Las mentiras, los engaños, ya mi corazón se encuevo. Soy la vela que por más que intenten encenderla, no vuelve ese fuego. Pensé que Cupido estaría conmigo, pero me había mentido y se burlaba de las veces que he sufrido. Ya no hay amor sincero, con mi amor estoy contigo. Que en las buenas y en las malas sea tu mejor amigo. Soy como un preso que nunca escapa. Por más que trata y trata, busca libertad, pero se la arrebatan. Siempre la vieja excusa barata. Ya me cansé sus mentiras y todas sus peleas me sacan. No vuelvo a enamorarme, enamorarse pa' cobarde. Ya no creo en corazones, que de amor mi Dios me guarde. Estoy más seco que el desierto y mi llama ya no arde. Esperando a que me llame Dios pa' que de esta tristeza tú me salves. Un nuevo año y un nuevo comienzo. El progreso ya lo siento. La música es lo que ha servido de sustento. Con ella me desahogo y muestro todo lo que siento. Para el amor yo estoy ateo, estoy cero sentimiento. Navegando sin un faro.
quiero quien me guíe. Suerte que no me desvíe. Sentimientos los detuve, no los fíe. Por dentro lloro y por fuera mi corazón se ríe. Un consejo que les doy: en amores nunca confíen. El aplauso, Yandiel. De show, brother. Gracias por estar con nosotros. Ahora vengan los tres participantes para acá, porque ahora el público, cada uno tiene un control. Y entonces el público va a decidir quién, gracias a Nuke IBC Institute, se va a ganar $200 en efectivo. Tengo por aquí el primer participante, Roberto. Segundo participante, Hanover. Y tercero, Yandiel. El más votos que tenga se va a llevar $200. El público vota ya. Votando todo el mundo con el control. Roberto, Hanover o Yandiel. ¿Quién se va a llevar los $200? ¡Zoe! ¡Zoe! Están entrando las votaciones. Están entrando las votaciones. Aprieten más duro el control. Más duro el control. El mismo. Más duro el control. Y... sudando los muchachos. Y el ganador de los $200, Roberto, con un 53%, se llevó los $200. Gracias a los demás muchachos, lo hicieron espectacular. Gracias, muchachos, muchas felicidades. Y ahora me voy para el público, porque ponchame el público por ahí. Mira, alguien del público va a ser sorprendido esta noche. Ellos no saben que ahora mismo, las cámaras de Puerto Rico Gana, de Telemundo, están en su casa. ¿Será ella? ¿Será ella? ¿Será ella? ¿Será ella? ¿Será él? ¿Será él? ¿Será él? Ok, el que es o la que es ni se imagina que estamos en su casa, pero ahora vamos a poner en pantalla la sala de su casa a ver si alguien sabe de quién es esa casa. ¿Alguien sabe de quién es esa casa? ¿Alguien sabe? Señora, ¿esa es su casa? ¿Se parece? ¿Está segura? Venga para acá. Y a rayos, señora. Ay, señora, usted tiene brillo hoy, qué linda está. Ayúdame ahí a la señora. Mira, ¿para dónde va a ayudar Tatín? Si Tatín está para que lo ayuden. ¿Qué Tatín se va a meter ahí a ayudar? Tatín se hace el bravo y va por ahí. Tatín va, mira, de bravo. Prueba, Tatín. Señora, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Esa es la casa donde usted vive? Ese es el apartamento donde yo me mudé. Mire, señora, ¿y qué nosotros hacemos en su casa? Allá en el apartamento usted se mudó. ¿Qué podemos hacer? ¿Alguien, esa que está ahí, usted la conoce? Sí, la conozco, pero ¿cómo es posible si ella me trajo aquí y me dijo, mami, te quedas ahí para que veas el programa, que yo voy para mi casa? ¿Y te dejó aquí y se fue? Señor, Dios mío. Sí, porque ese apartamento es de ella, porque ella... Mira, ella estudia. Mira lo que vamos a hacer. ¿Su nombre es? Nelly Rodríguez. Mira, Nelly, ¿usted de qué pueblo es? De Guayanilla. Usted es de Guayanilla. Mira, Nelly, escuche bien. El aplauso para Nelly, que es de Guayanilla. Nelly, esto lo hacemos porque mi amigo JD está en su casa con la nena. Yo le voy a hacer a ella que haga varias cosas. Si ella las hace por cada cosa, yo le voy a dar dinero en efectivo. ¿Está preparada para jugar, Nelly? Sí. Ok. JD, ¿cómo está, mi amigo? ¿Todo bien? El aplauso para JD. Estamos listos. Oye, escuché que ya Adolfo rebajó 3 libritas. Estamos bien. Estamos bien. Vamos por el buen camino. Mira, JD, vamos a comenzar rápido. Ven acá. Vamos, tú me dices. ¿Cuánto tiempo tenemos? Mira, tiene 30 segundos para el primer juego por $40. Tiene que ir corriendo al cuarto y sacar toda la ropa del closet en 30 segundos. La ropa del closet de mi amiga, de Nelly. Vamos ya. Ahí está. ¡Eh, a rayo, Nelly! ¡Ahora, eh! ¡El closet! ¡Ah, mira! ¡Eh, a rayo! ¡Eh, a rayo! ¡Eh, a rayo! ¡Toda! ¡Toda la ropa! ¡Eh, a rayo! ¡Ven acá!
por 40 pesos, saca. Ahí está, y a rayo. Mira, pero que no la rompa, mucha, que saca la demás. Está bien, bien, tiempo, está Jenny, bien, tiempo, bien, tiempo, tiempo. Y a rayo. Mira esto. Nelly, te han, hecho un reguero, te han hecho un reguero ahí. Mucha ropa, mucha ropa, muchacho. Ya se ganó $40. Ahora voy por $60. Son buenos. JD, por $60 más. Vale. Próximo. ¿Tú me dices? Mi amiga, escucha bien, JD. Tiene que salir al balcón o a la calle. Tiene que salir al balcón o a la calle y gritar que gane los rojos de Hexatlón esta noche. Que salga a la calle a gritar. Esta noche tienes que salir afuera y gritar. 15 segundos, nos fuimos. 15 segundos. 15 segundos. Ponle el micrófono, Jady. Ponle el micrófono. Que gane los rojos de Salón esta noche. Que gane los rojos de Salón esta noche. Muy bien. Muy bien. Tiene 60 más. Mire, Nelly. Ella es su hija. Estos dos perros. Ella es su hija. Y ella estudia por acá, Dime. Ciencias médicas. Ok. Mira, lo que vamos a hacer, JD, el último reto. El último. Ella es soltera. Sí, soltera. Ella es soltera. Mira lo que vamos a hacer. Oye, JD, último reto. ¿Dónde tú estás, JD? ¿Afuera? Mira, JD, el último reto. JD, el último reto por $100. El último reto por $100, JD. Ella. En 15 segundos tiene que darle 10 besos al animador JD. 10 besos al animador en 15 segundos. 3, 2, 1. Abraza a JD, dale beso. Dale por todos lados. Tiene que ser por dos. Dos. Otro. Por el otro cachete, JD. Por el otro cachete. Por el otro cachete. Se llevó los $100. Nelly, usted viene, usted me dijo que está en Guayanilla. Guayanilla. ¿Y se está quedando acá? Sí, me estoy quedando porque desde que empezaron los temblores, pues entonces yo me trasladé acá a San Juan. ¿Y la casa sufrió daño? Sí, la casa tiene daños, pero no son daños mayores. Se puede vivir. Cuando llegué allá a Guayanilla, encontré el juego de cuarto en el piso. Algunas cosas, ¿verdad?, rotas, y tiene algunas grietas, tiene algunas grietas en la casa de altos y bajos. ¿Usted se siente segura allá, Nelly, o no, todavía? No, aquello es devastador. ¿Le da ansiedad Sí, me da ansiedad. ¿Y por eso vino para acá? Sí, me mudé para acá porque acá no se siente. Lo más importante, Nelly, que está viva y que está bien. Exacto. Lo material. Y que me estoy quedando en el apartamento de mi hija. ¿Vale? De tu nena. Sí. Nelly, dame un besito y un abrazo acá. Nosotros vamos a una pausa, abrimos rápido. Este Puerto Rico gana. Gracias, Nelly. Si usted la pasa bien en su casa viendo Puerto Rico gana, lo invito a que esté aquí con nosotros a pasarla bien. Solo tiene que enviar la palabra público al 787-235-6749. Ya volvemos.